mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que migra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el brazo patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad. Para mí ir a las Islas Malvinas. A mission of peace and friendship and reconciliation. Malvinas no es decir cualquier otro lugar, ¿no? Es un viaje turístico el mío. It seems strange to be so close to the Malvinas now. After so long. Como sentirme más cerca de los muertos queridos que tengo. Estamos hablando de un montón de historia y de cosas, de historias lindas y feas, ¿no? Que tienen que ver con nosotros. Viajar en velero a Malvinas es algo que estaba picando, una de esas cosas que están por realizar y por distintos motivos nunca se realizan. Y era como un sueño, como una fantasía, la posibilidad de ir a Malvinas. En 1988, en un grupo de amigos se charla la posibilidad de hacer ese viaje. Se habló también de Cabo de Hornos, de Antártida. Antártida era más difícil, Cabo de Hornos era más tradicional. Pero Malvinas tenía más que ver con nuestra historia. Por un lado, creíamos que las Malvinas estaban tan cerca de la Argentina que no podía ser que un país desde el otro hemisferio decidiera quién navegara y quién no sobre las aguas de una isla dentro de nuestro territorio. Y pensábamos que esa zona de exclusión no podía ser tan perfecta como los medios de difusión y la propaganda británica y el eco de sus socios criollos hacía creer. Entonces una de las primeras cosas que nos planteábamos era entrar con un velero, con el pabellón argentino a tope, hasta Puerto Argentino, demostrando que la zona de exclusión era una mentira británica. Estábamos pensando disfrazarnos, como un viaje accidental o un viaje de turismo. Nosotros queríamos hacer el viaje como un viaje a las Islas Malvinas. Y bueno, el compromiso entre el grupo inicial fue eso. La presión de no saber qué era lo que iba a ocurrir hizo que el grupo se fuera disminuyendo. El barco era un velero de plástico de 28 pies, de 8 metros y medio, el patagón,
los primeros días de enero de 1989 zarpamos de San Fernando con destino a Mar del Plata, luego a Puerto Deseado y finalmente a Malvinas. Cuando estábamos en Puerto Deseado, el prefecto de Puerto Deseado nos llama y nos dice que la prefectura se enteró que nosotros íbamos a Malvinas. Nosotros pensamos que nos iban a prohibir hacer el viaje. Entonces el prefecto nos dijo que no, que él no nos iba a prohibir hacer el viaje, que si había alguien interesado en que nosotros no viajáramos, ese alguien iba a tener que firmar la orden, pero que no iba a ser él. Que él y la prefectura hubieran querido viajar con nosotros, que nos deseaba mucha suerte, pero que no nos iban a poder ni ayudar ni acompañar. Porque una vez que entráramos dentro de la zona de exclusión, cualquier problema que tuviéramos, estábamos en manos de los británicos. Primer día de navegación transcurrió agradablemente, pero ya el segundo día de navegación de la noche sabíamos que estábamos entrando a la zona de exclusión. Entonces empezamos a tener todas las fantasías, si apareció un helicóptero, una patrulla, un misil, y el 27 de enero, a las 3 de la tarde, navegando en medio de la niebla desde la mañana, manejándonos solo por cálculos, porque no teníamos instrumental electrónico y tampoco podíamos tomar posición por sextante porque la niebla no nos dejaba ver el sol. El 27 de enero a las 3 de la tarde vimos uno de los faros que están a la entrada de Puerto Argentino. Empezamos a entrar hacia el puerto, pusimos un cassette con la marcha de las Malvinas a todo lo que daba con los parlantes del barco en el cockpit. Y en ese momento el sol se empezó a filtrar entre la niebla y nos empezó a alumbrar el barco y alumbrar la costa y alumbrar el agua de Malvinas. Y entramos a Malvinas cantando la marcha de Malvinas sin que ningún inglés nos viera, sin que él perse la vista, sin tropas, solo nosotros, los cinco cantando el Patagón, la bandera argentina, el sol, llorando de emoción. Entramos hasta el medio de Puerto Argentino, cada tanto nos comunicábamos con ellos en inglés, y cuando estuvimos frente a las casas de Puerto Argentino, al muelle de Puerto Argentino, se ve que la operadora de control de radio de Puerto vio la bandera y nos preguntó: Patagón, Patagón, ¿cuál es su bandera? Nosotros le dijimos: Argentina. Malvinas, para mí fue la gran gesta de este siglo y es un compromiso de vida para la Argentina. Para todos los que participamos allí es un compromiso de sangre, porque allí quedaron muchos camaradas muertos y que entregaron su vida por algo justo. Malvinas es quizás la gran guerra que tuvo la Argentina por constituirse nación en el presente siglo. Recuerdo que yo quería a toda costa hacer ese viaje, pero no por amor a la patria ni nada por el estilo, sino porque quería conocer Malvinas. Dije, bueno, yo ya estoy casi, digamos así, en el ocaso de mi vida, y digo, bueno, siempre me gustó el sur, y más Malvinas, me atraía Malvinas. Entonces cuando salió ese barco, la peleé hasta que me gané la plaza, ¿no?, en ese barco, y salimos. Yo estaba en la primera línea, era tirador, y bueno, ese, o sea, ahí comienza para mí, digamos, el Malvinas, lo que es Malvinas. Desde el momento en que pisé las islas, cuando nos dijeron de que Puerto Howard era nuestro último destino, me persigné y dije, yo voy a volver de acá si Dios quiere que vuelva. Para mí el sentimiento en las islas, o sea, yo no me arrepiento
de haber estado ahí, a pesar del manoseo que hemos recibido después, ¿no? Pero nunca fuimos chicos, porque si hubiésemos sido chicos, los recuerdos hasta hoy en día que tienen los ingleses nosotros no serían los mismos. A la hora 15:50 me despertaron los ruidos, escuché una explosión. Yo me encontraba en el barco más o menos hacia el lado de proa, entre la mitad del buque y la mitad de la para proa, la mitad, ¿no? Nunca me ubiqué muy bien del buque, casi no lo llegué a conocer. Porque nos hundieron fuera de una zona de exclusión, marcada por los mismos ingleses, atacados a traición, que murieron 323 soldados argentinos en el hecho cumbre de la guerra fue. Ellos nos indicaron que nos alejáramos de frente a la ciudad y nos mandaron a una boya más lejos de la ciudad. Ahí nos agarramos de una boya, vino la lancha de prácticos, nosotros estábamos muy contentos, llorábamos de la emoción, y cuando venía la lancha de prácticos nos planteamos de nuevo cosas que nos habíamos planteado en Buenos Aires antes de salir, que era: íbamos a Malvinas con bandera argentina, no íbamos a presentar bandera inglesa y no íbamos a presentar pasaportes. Si a ellos no les gustaba, nos podían meter presos en Malvinas, en Ascension o en Inglaterra, donde quisieran. Ellos llegaron a bordo y no nos plantearon todas las cosas que nosotros nos habíamos preparado, no nos plantearon nada. Subieron, miraron un poco el barco, ni siquiera lo revisaron. Nos pidieron documentos, les dimos la cédula de identidad. Nos preguntaron qué necesitábamos, les contamos que habíamos roto el timón y que precisábamos agua potable y gasoil. Y se fueron. Cuando el jefe de puerto nos pidió que nos fuéramos, nosotros les dijimos que no nos queríamos ir, que nos queríamos quedar un par de días, aunque sea en la boya sin bajar. Entonces el jefe de puerto se agarró la cabeza y nos dijo, muchachos, en castellano, muchachos, por favor, váyanse. Y bueno, pensamos que habíamos cumplido. Habíamos entrado con nuestra bandera, cantando la marcha de Malvinas, habíamos burlado la famosa fortaleza Falkland, estábamos en puerto argentino, no nos habían metido presos, ni nos habían mandado a la isla de Ascension, de Inglaterra, tampoco nos habían hundido con un misil al entrar a la zona de exclusión, así que habíamos cumplido todo lo que queríamos, nos podíamos ir. Así que nos preparamos para zarpar, pusimos ese mismo cassette que del otro lado tenía el himno nacional, cantamos el himno mirando a puerto argentino y zarpamos de regreso a Mar del Plata. Al llegar a Mar del Plata había 10.000 personas en las escolleras del puerto esperándonos con banderitas argentinas, aplaudiendo, tocando las bocinas de sus autos para recibirnos. Venían las maestras, esas maestras sin nombre, las maestras que podemos haber tenido en la escuela primaria, abrazarnos, esas maestras viejitas que andan de vacaciones por Mar del Plata, nos abrazaban y nos decían, vieron chicos, nosotros en el colegio les decíamos, las Malvinas son argentinas. La experiencia fue que nosotros habíamos realizado algo que muchísimos argentinos tenían en el corazón y no habían podido hacer.
que era no rendir, que la historia de Malvinas no terminaba el 14 de junio. En 1991, con la que era mi compañera, empezamos a pensar de nuevo en un viaje a Malvinas. Yo ya, bueno, tenía la experiencia y tenía esa sensación de haber estado solo 24 horas y querer estar más tiempo, querer verlas más, querer traer más cosas de allá. Entonces empezamos por buscar un barco, encontramos un viejo velero de madera que reunía las condiciones para navegación oceánica, el Malabar, y con un grupo de alumnos de mi escuela de náutica, que se llama justamente Islas Malvinas, empezamos a preparar ese barco para afrontar la navegación en el Mar del Sur. Gravísimo, que fue dos días antes de la fecha original de zarpada, el mástil del barco se vino abajo con un defecto de fabricación. El tipo que lo hizo no se quería hacer cargo, la compañía de seguros no lo quería pagar porque era un defecto de fábrica. Bueno, a pesar de eso, digamos, teniendo la excusa para no salir, un mes después de que ese palo se vino abajo, salimos con el Malabar rumbo a Malvinas. He navegado esas aguas y sé que el Malabar no le ha sido sencillo llegar hasta la costa malvinense. El mar ahí es muy bravo, montañoso, generalmente adverso, y prueba de ello es que muy pocos navegantes argentinos se atreven en esas latitudes. El tiempo nos trató muy mal, tuvimos varios temporales, el barco empezó a hacer agua, la convivencia de 9 personas a bordo del barco se hacía muy difícil. Uno recibe el aviso de temporal bastante tiempo antes, no hay temporales abruptos. Uno está navegando con excelente tiempo, con el mar calmo, con el cielo despejado, la mesa tendida, y recibe el aviso por radio de que se acerca una depresión y de que va a venir mal tiempo. Las depresiones se originan en la Antártida, cruzan el pasaje de Drake, pasan por sobre la Tierra del Fuego y llegan a Malvinas. Entonces uno sabe, a veces con 2 días de anticipación, que viene el mal tiempo. Tiene tiempo de prepararse para el mal tiempo. Y uno sabe que a esa latitud, en un temporal demasiado severo, un velero puede llegar a naufragar. Existe esa posibilidad. Bueno, el barco fue preparado antes de salir, entonces lo que queda es preparar la cabeza. Sur las es constante los centros de baja presión que dificultan enormemente el trabajo de la tripulación precisamente por los fuertes vientos que traen, a veces de 150, 170 kilómetros. Un viento de esa velocidad trae aparejado que arbole una gran mar con olas de hasta 15 metros. Uno se enfrenta con sus miedos, porque uno al principio tiene miedo de que el barco naufrague, pero hay 1 o 2 o 3 o 5 horas de temporal y el barco no naufraga, el palo no se cae, el agua que entra se puede sacar,
Entonces uno puede empezar a pensar, ¿yo qué tenía? Tenía miedo de ahogarme. Bueno, de última, si me ahogo y me muero, ¿qué tenía? Miedo de morirme. Bueno, y si me muero, ¿qué pasa? ¿Qué cuentas dejé? Los temporales en el mar sirven para que uno se ponga en paz con su conciencia, porque uno se muere y vive. Y entonces cuando vive, vive con las miserias que tuvo a bordo, no del barco, a bordo de la cabeza, en el momento que se estaba por morir. Sobrevivir a los temporales y volver a enfrentarlos es un buen ejercicio, porque hace que uno cuando vuelve a tierra vuelva más bueno. Era una tripulación muy heterogénea, entre la que se contaba un veterano de guerra, un ex teniente primero de ejército que había estado en Malvinas, un inglés, un trotamundos inglés que andaba de paso por Buenos Aires, y bueno, varios navegantes. Y a falta de uno, a falta de un camarógrafo que habíamos tenido la vez anterior, dos. Y de esos dos, uno de los mejores de nuestro país, el Chango Arrieta, que ya había cruzado el Atlántico con la balsa Atlantis. Los temporales en el mar son algo muy especial. Es algo que ayuda a vivir, ayuda a aprender a vivir, porque el mal tiempo ayudaba a que el grupo se cierre. En el Patagón también la tripulación era muy dispar. Éramos tres que navegábamos y dos que venían de valientes. Sin embargo, el tema de vencer la zona de exclusión hizo que el grupo estuviera muy cohesionado en el objetivo. En el Malabar, en cambio, digamos, ya íbamos por un camino que se había hecho, entonces no había tanta presión y el grupo se disgregó un poco más. Náutica he tenido, he navegado en guardacostas, en transatlánticos, he hecho varios cruceros, pero en velero, no siendo por el río La Plata, jamás. Esto ha sido realmente un desafío para mí, porque bien sabido es que los mares del sur son muy difíciles, la travesía ha tenido sus grandes riesgos. Nunca pensé que podía llegar a disfrutar tanto el mar e incluso las tormentas con toda su magnificencia y con todo ese despliegue de cosas lindas que nos da la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que significa para mí ir a las Islas Malvinas? En cierta forma es poner, no un punto final porque eso no se pone, sino poner un poco más de paz a mi espíritu, es rendir un homenaje. Yo hace 10 años estuve ahí peleando una guerra que desgraciadamente nos tocó perder. Es ir a ver o sentirme más cerca
de los muertos queridos que tengo, es rendirles un homenaje. Son muchas cosas. My name's Paul Clark. I'm the only English crew member on the Malabar. Today's Tuesday, the 3rd of March, and we're about a day's sail away from Puerto Argentino. The story of how I came to be on this boat is quite a long one. The first I heard of the boat was through an advertisement in the Buenos Aires Herald, which suggested that the boat was going to sail sometime in December for the Malvinas, and that Tony and Aurora were looking for an English passport holder to accompany them on the voyage, in the hope that that person would be able to disembark in Puerto Argentino to deliver the Christmas cards and greetings from Argentinian school children to their counterparts in the Falklands, Malvinas. Después de 12 días de navegación, estuvimos en la boca del Estrecho San Carlos. Pasamos toda una noche a la capa en la boca del Estrecho San Carlos. Al otro día navegamos muy pegados a la costa norte de la isla Soledad. Volvimos a tener otro temporal. Y después del temporal entramos a la Bahía de la Anunciación. Pasamos una noche al ancla en Bahía de la Anunciación y después de eso navegamos hasta Puerto Argentino.
Es una expresión de la voluntad del pueblo argentino y del sentimiento del pueblo argentino respecto a la usurpación británica de las Islas Malvinas. Pero tiene un sentido más amplio. Muestra el camino que debiéramos seguir los argentinos para llegar a recuperar alguna vez las Islas Malvinas. Evidentemente es un acto totalmente pacífico. Es un yate con gente desarmada, con deportistas, que van a hacer una visita a un puerto. Pero eso les molesta a los británicos. Y entonces no se lo dejan hacer. Debiera haber muchos yates con deportistas argentinos que hagan el mismo viaje. ¿Qué pasaría y cómo podrían comportarse los británicos si les aparecieran 50 o 100 embarcaciones de las mismas características que el Malabar en Puerto Argentino en forma simultánea o en forma sucesiva? Se les empezaría a hacer la vida imposible con un problema aparentemente sencillo de realizar. Simplemente falta que haya argentinos que imiten a esta admirable tripulación del Malabar. Pará, no. Yo prefiero amarrar, porque si me golpeas el barco es de madera, se rompe todo. Puedes agarrar ahí. No mantengo el rumbo, pero no cuidado. Cuando estábamos entrando a Puerto Argentino sufrimos el abordaje de la lancha de prácticos inglesa que nos golpeó el casco. Antes de desembarcar a bordo al jefe de puertos de Malvinas, nos obligaron a colocar la bandera británica y nos dejaron en una boya fuera de Puerto Argentino. En el viaje del Malabar se produjo un incidente y se produjo una prohibición de ingresar a Puerto Argentino. Son dos elementos diferentes, pero los dos debieron dar lugar a un reclamo por parte de la República Argentina, particularmente el hecho de que no lo dejaron entrar a puerto. El hecho de no dejarlo entrar a puerto es un acto discriminatorio que está en contra de los acuerdos y convenios celebrados en Madrid y que demuestra la clara intención británica de aprovechar todas las concesiones que hizo la Argentina y además no cumplir ninguna de las obligaciones que surgen de ese convenio. Vinimos a Malvinas en paz y estamos en Malvinas en paz. Estamos en una boya fuera de Puerto Argentino. No nos permiten el ingreso a Puerto Argentino y mucho menos la permanencia dentro de él. Estamos en una bahía muy grande con riesgo de tener un fuerte viento. Y estar en este lugar no es de lo más seguro para nosotros. Trajimos cartas de chicos para chicos. Y aquí están las cartas. No las aceptaron. El gobierno de las islas dice que no tenemos el ingreso al puerto, no a las cartas de los chicos y no a la Virgen de Itatí, que a partir de este momento va a quedar en el Malabar. Anoche escuché
por Radio Malvinas unos reportajes que hacían a gente que vive acá, y algunas personas no estaban de acuerdo con recibir las cartas y recibir los presentes que trajimos. Tengo la grabación donde había gente que opinaba que no tenía nada de malo recibir cartas de chicos dirigidas para chicos. O sea que estamos en una situación donde no permiten que nosotros entreguemos estos mensajes de amistad absolutamente por un criterio arbitrario de los gobernantes de las Islas Malvinas. No es así, y lo tengo grabado, el criterio de todos los habitantes. Habían habitantes que querían recibir las cartas. Preguntamos si era posible que la gente que sí opinaba que podían recibir las cartas vinieran a buscarlas. Nosotros no íbamos a desembarcar. Tampoco. No está permitido a que ningún habitante de las islas se acerque a nosotros ni venga a buscar algo que para ellos era un acto de amistad, un acto de acercamiento entre ellos y nosotros. El bote se lo llevaron porque obviamente no se dieron cuenta que nosotros, si hubiéramos querido desembarcar, hubiéramos desembarcado anoche. Lima Whisky 9 del Kazulu Zulu, Barra Zulu, Móvil Marítimo, Yate Malabar en las Islas Malvinas. Bueno, Jorge, espero que me recibas bien, porque vos acá entrás muy, muy fuerte, muy clara tu señal y tu modulación, amigo Jorge. Bueno, cambio.
amor, te escuché muy bien, mi vida, te escuché muy, muy bien. Un abrazo grande desde acá, desde esta querida tierra, tan al sur de la Argentina. Para Lima Unión 1, Alfa Oscar Víctor, es Lima Wiki 9 Delta Zulu Zulu, un móvil marítimo que te entrega y no retorna. Llevábamos una estación de radio, la Lima Whisky 9 Delta Zulu Zulu, y con esa estación de radio hicimos cientos de comunicados con las estaciones de radioaficionados de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, y hasta que comunicamos con un buque de Elma que navegaba por el Mar de Coral. La idea de esos comunicados por radio era que, ya que ellos no nos dejaban bajar, con nuestro velero ocupábamos el agua y con la radio ocupábamos el aire. Cientos de radioaficionados todas las noches comunicaban con la estación argentina transmitiendo desde las Islas Malvinas. Al principio ellos nos colocaban lo que se llama portadora, que es una radiofrecuencia muy fuerte que no te permite hablar. Entonces teníamos que moderar el lenguaje y ahí ellos sacaban la portadora. Moderar el lenguaje era no decir Malvinas, no decir patria, no decir puerto argentino. Y la cosa más o menos funcionaba, light, hasta que por ahí aparecía un radioaficionado de La Pampa que se enteraba que estaba, que el tipo había dejado de laburar en el campo con su tractor y estaba hablando por radio y se enteraba que estaba comunicando con las Islas Malvinas y empezaba, viva la patria, mueran los ingleses. Y a ese no le podía decir, no digas eso que se enoja. Para Lima Unión 1, Alfa Oscar Víctor, la rueda Lima Wiki 9, Delta Zulu Zulu. En realidad es la satisfacción más grande después de muchos años de poder volver a modular con una estación argentina en Malvinas, porque estaba en Malvinas, saliendo con la señal distintiva nuestra, que primero en medio como que había un poco de... teníamos un poco de temor de identificarnos con la licencia argentina desde allá para evitar conflictos, porque eso era lo que menos intentaba, ¿no? Pero obviamente tenía que ser así porque el velero era argentino y dentro del velero era, si bien estaba ahí, entendemos que es tierra argentina. O sea que estábamos hablando en ese momento con territorio argentino nuevamente nos acordábamos de que teníamos ese pedacito ahí. La experiencia de la radio fue muy fuerte. Una de las cosas más fuertes fue una vez que comunicamos con un radioaficionado de La Plata que nos pidió que recordemos a su hijo que estaba enterrado en Darwin porque había muerto combatiendo en Malvinas. Los soldados que hemos participado del conflicto y aquella gesta, estábamos preparados como para poder afrontar con orgullo, con valor, un ataque británico. La tripulación del Malabar, éramos miles de argentinos que íbamos en el Malabar. No era la tripulación de 10, 12, 15 o 20, lo que pueden haber sido, sino éramos miles de argentinos que íbamos arriba de ese velero. Y bueno, yo me siento como que llegamos, se cumplió el objetivo en parte, pero bueno, el mundo hoy sabe de que un velero argentino tuvo el coraje, el orgullo y el valor de haber estado tan cerquita de lo que es nuestro. Hay que tener un enorme coraje, particularmente la señora que iba a bordo, un enorme coraje, un enorme valor, un enorme espíritu de sacrificio, una enorme fortaleza para afrontar esa navegación que en ese mar es muy dura siempre. Allá quedó mi compañero de carpa y muchos compañeros míos, y tengo que llegar a donde quedaron ellos algún día.
No sé si tendrá mis compañeros sus nombres, las cruces tendrán sus nombres, pero ir allá me sentiría más orgulloso todavía. Porque al menos cumpliría con algo que yo quiero, ¿no? Regresar. Regresar para decir, acá estoy. Estuvieron marginales. Ganaron por un margen. Hay una película de la BBC donde se le hace una consulta al entonces secretario de Marina de los Estados Unidos, y cuando le preguntan si realmente los británicos hubieran perdido la guerra si Estados Unidos no los ayudaba, él, sin dudar un solo segundo, dice con absoluta claridad y firmeza: sí, esa es mi opinión personal. Vinieron en Darwin y tuve la oportunidad de compartir y de combatir con el teniente Esteves. En el momento del combate, uno no está en la tierra, digamos, se encuentra en otro estado que no hay calificativo, en donde, en este caso, cuando se hizo las cosas con mucha convicción, con conocimiento de que eran nuestras islas, luchábamos por algo concreto, por una nación. Acá estuvo un almirante de los Estados Unidos dando una serie de conferencias por el año 85, 84, 85. Y él manifestaba que la degradación de la capacidad de combate de los buques británicos por efectos de estar sometidos a los ataques de la aviación argentina y por los efectos del mar y del clima, esa degradación era de tal naturaleza que estaban casi en el borde de tener que retirarse. Y el almirante americano este que dio esa conferencia afirma que las órdenes británicas decían que si para el 14 de junio no se producía la captura de Puerto Argentino, las fuerzas británicas iban a ser replegadas de las islas. Hubo soldados que pelearon y dieron su vida por las islas. Entonces son nuestras. Yo no voy a decir que la Argentina ganó la guerra de Malvinas. Lo que sí sostengo es que la Argentina, después de la guerra, quedó mejor en relación a la cuestión Malvinas que lo que estaba antes de la guerra del año 82. Y Gran Bretaña, a la inversa, quedó mucho peor que lo que se encontraba antes de la guerra. Y pasó una tercera cosa. Los británicos son viejos usurpadores. En la historia de la humanidad vienen usurpando desde hace siglos territorios en todos los continentes. Y en todas esas usurpaciones casi siempre se las han arreglado para conseguir que la víctima de la usurpación firme alguna especie de tratado o de reconocimiento de la situación de usurpación, y que esa situación de usurpación deje de ser tal para convertirse en alguna otra forma jurídica. Esta habilidad británica no se pudo concretar en la guerra del año 82. Los ingleses ganaron la batalla militar, la operación militar la ganaron, pero cuando les llegó el momento de concretar la victoria en un convenio, en un tratado, en un reconocimiento de la situación, no lo lograron. Y entonces se encontraron con que tal vez una de las muy pocas veces en su historia en que, habiendo logrado la victoria en el campo de batalla, no la pudieron concretar en un documento diplomático o en un tratado.
Yo siempre digo que lo último que quisiera hacer antes de morirme sería pisar las islas, aunque sea 2 minutos y volver. Cumpliría con muchas cosas. La Argentina muchas veces peleó contra enemigos superiores, y a veces ganó y a veces perdió. Si fuera condenable pelear contra un enemigo superior, lo debiéramos haber condenado al general Belgrano por haber librado la batalla de Tucumán y la de Salta, o al general San Martín por haber emprendido la campaña al Perú, o a Liniers por haber pretendido defender la ciudad de Buenos Aires en 1807. Y también lo debíamos haber condenado al general Mansilla, que defiende, poniendo una cadena en el río Paraná, la Vuelta de Obligado. Y donde pierde, lo barren. La superioridad tecnológica de la escuadra anglo-francesa en 1845 era de tal magnitud que lo barre a Mansilla. Y entonces pasan los buques. Pocos días después, los mismos buques se encuentran otra vez a Mansilla, un poco más arriba del río, tirándoles de vuelta, en San Lorenzo. Y después se los encuentra en Quebracho en la misma forma. Y siempre el resultado es el mismo. Es una fuerza superior y gana siempre la fuerza superior, anglo-francesa. Y después se los encuentra en Tonelero. Y vuelven a ganar los franco-ingleses. Pero al final se van y no vuelven más. Porque comprenden que esa tosuda defensa del que no tiene medios, no tiene armas, pero tiene razón, va a seguir eternamente. Navegante argentino, cuando hicimos el primer viaje, nos decía que el problema no era que enfrentábamos al mar, el problema era que enfrentábamos a los hombres y que los hombres son impredecibles. Y además creo que el que va a Malvinas tiene que saber que no se regresa de Malvinas como se fue, porque Malvinas es algo que cambia la vida de todos los que se ven ligados a ello. La experiencia de los dos viajes a Malvinas es la experiencia de vida y de militancia de mi generación. Yo siento que pertenezco a la generación del 70. Nosotros éramos muy jóvenes cuando Perón volvía. Éramos los chicos que iban a comprar los cigarrillos. Nos contaban las historias de la resistencia. Nos contaban las historias del bombardeo a Plaza de Mayo. Pero nosotros vivíamos otra historia. Esa generación sufrió en su carne el creer y la lucha. Para mí el primer viaje a Malvinas, el segundo viaje a Malvinas fueron eso. La concreción de la lucha y de la militancia en una cosa concreta. La guerra de Malvinas es la guerra de nuestra nacionalidad. Antes de que Argentina fuera un país,
ya la gente de esta tierra peleaba contra los ingleses en Malvinas. En 1770 los expulsamos de Malvinas. Después ellos nos ganaron, nosotros les ganamos, ellos nos ganaron de nuevo, nosotros les ganamos otra vez. Pero la lucha contra el Imperio Británico es una constante. Acá en las calles de Buenos Aires luchamos contra los ingleses y vamos a seguir peleando. Esa es mi conclusión de los viajes a Malvinas. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero. Tierra y con gente.